El cuerpo de un joven de 25 años fue encontrado con un disparo en el pecho en el distrito de Independencia. La familia pide justicia y por supuesto que se investigue para hallar a los responsables. Acabaron con su vida en cuestión de segundos. Un joven identificado como Cristian Jonathan Campos Casio, de 25 años, fue encontrado sin vida en la calle Rufino Macedo, en Independencia, con una bala en el pecho. Los vecinos, al darse cuenta de la escena, alertaron rápidamente a los serenos del distrito, quienes llegaron en compañía de la policía. Algunos familiares de la víctima, muy afectados por lo sucedido, se acercaron a la zona para certificar la noticia. ¿Ha dejado familia, señor? ¿Él en qué trabajaba, en qué laboraba? Construcción. ¿Hace cuánto tiempo ya? Más de 10 años. Según las autoridades, una moto habría dejado el cuerpo de este joven en plena avenida. Los más cercanos a él pidieron justicia por la muerte de Campos Casio. Le dicen ratón, él es el que lo ha traído y lo ha dejado botado ahí. A él lo tenemos que agarrar y tiene que haber justicia. Porque no se puede quedar así, es un padre de familia que tiene dos hijos. Y esos hijos no se van a quedar desamparados por una estupidez de algún chibolo o lo que sea. Ahora se continúa investigando el asesinato de este joven padre de familia que deja en la orfandad a dos menores de edad.